Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes, a nuestros alumnos, alumnas, a todos los profesores. Vamos a comenzar nuestra actividad primero saludando a las personas que hacen posible que podamos celebrar, ¿cierto?, conmemorar nuestras fiestas patrias. Vamos a saludar en primera instancia a nuestro sostenedor, le vamos a enviar un saludo a la distancia, a don Patricio Vera y a don Sebastián Vera, representante legal del establecimiento, y la verdad que ellos son parte importante para que todas estas actividades se puedan llevar a cabo. Vamos a saludar también a la directora, a la profesora Blanca Escribano Alarcón y al jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, al profesor Rodrigo Cerda. A todas y a todos los profesores, los funcionarios del establecimiento y especialmente a las estrellas del día de hoy, a todos ustedes, queridos estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a esta fiesta de la chilenidad. Después de 2 años que no se había realizado por la pandemia, gracias a Dios y a Santa Teresita, estamos nuevamente aquí reunidos para conmemorar, a lo mejor no con la magnitud, cierto, que lo hacíamos antes cuando teníamos comidas típicas, cenar y todo eso, pero de a poquitito vamos volviendo a la normalidad. Bien, vamos a comenzar nuestra celebración con nuestro emblema patrio. Debo decir que después de 2 años y un poco más que no teníamos la posibilidad de entonar todos juntos, de entonar el himno nacional. Así es que muy contento de que podamos celebrar nuevamente nuestras fiestas patrias. Bien, vamos a continuar con otro emblema patrio. ¿Qué otro emblema patrio tenemos aparte de la bandera y que es nuestra danza nacional? ¿Qué será? La cueca. Muy bien. Y yo creo que los niños de segundo básico saben en qué año la cueca fue nombrada como danza nacional. Me parece que los de segundo saben, ¿cierto? ¿Quién se acuerda de segundo? A ver. En el año 1979 la cueca se convierte en nuestra danza nacional. Y vamos a invitar a que bailen cueca, a que muestren nuestra danza nacional la pareja que nos representó como colegio en el campeonato comunal de cueca. Y ellos son alumnos de kinder, ¿cierto? Pre-kinder. We'll be right back.
mostrar una danza que es de la zona central, que es la zona que le corresponde al séptimo vaso. Esta danza es muy poco conocida y ellos están vestidos así porque esta danza es del siglo XIX, ¿ya? A fines del siglo XIX, por ahí por 1870 aproximadamente, esta danza llegó a Chile desde Argentina, y se llama El Cielito. Ellos están vestidos así porque esta danza se bailaba en los salones de esa época, ¿ya? En la aristocracia. La aristocracia se bailaba El Cielito, que es una danza que se baila de a cuatro personas, ¿ya? Así que, ahora, esta presentación tiene algo especial. El séptimo la va a cantar, la va a tocar y la va a bailar. Un aplauso grande entonces para el séptimo básico. Yo los voy a acompañar.
un fuerte aplauso, por favor, para su compañero. Que los compañeros y las compañeras de sexto van a ser es de la zona sur, específicamente de la isla de Chiloé, ¿ya? Y es una danza que requiere de mucha destreza. Así es que pongan atención. La danza se llama El Rin y la canción se llama El Rabel. Vamos, en esta oportunidad nos van a acompañar en el teclado Felipe Paredes, alumno de octavo, y en percusión Emilio Ibáñez de séptimo. Ahora sí. Ya. Pongan. Con un vestuario típico de la zona austral de nuestra Patagonia, y ellos van a presentar dos números. El primero, van a cantar una canción que se llama El Bosquejo, y si ustedes le ponen atención a lo que dice la canción, se van a dar cuenta que habla de muchas cosas características de la Patagonia, de la zona austral. Y después, como la cueca se baila en todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, después van a bailar una cuequita, ¿ya? Venimos de tierra extraña, donde el sol sale del mar, recorre la pampa austral y se esconde en la montaña, donde el hombre se le amaña, aunque sea diente con diente. República independiente tiene su propia bandera, Magallanes altanera, tierra chilena y su gente. El hombre de la Patagonia es un trozo del paisaje, sangre azul y paracate, verde asado truco para, es que pertenece al agua para mi gente visitante. Que se pase adelante, me pegó mal corazón. Llegué a mi tiempo, cañero, que se encorre la toda negra. Es chico de una vieja, pero a mí estoy entrenado. Se me puede ver tropero, no será más carabana. Su mano es retirada, porque cuando me la creo, la meta siendo un asado, con alguna limitada. Y a la voz, en las marcadas de potros y de terqueros, quiero morir entero, que se quede en mi camarín.
En bandeja formaban a las parejas de fulanos y fulanas. Muchos iban con sus nanas, con pañuelo y delantal, nuestra danza nacional a bailar con emoción. Aquí brilla el acordeón en la cueca de Chile Austral. Que pasen a la pista nomás, chiquillos. Quita la Patagonia.